Amigos de Charlas de Café, tengan ustedes muy, muy, muy buenas noches. Como ustedes saben, estamos desde Ensenada, de nuestro estudio, presentándoles este programa con temas diferentes. En esta ocasión vamos a tratar un tema que se nos hace muy interesante. En el transcurso de nuestro trabajo, en los programas que hacemos en una cadena de radio aquí en la ciudad de Ensenada, hemos conocido a muchas personas y tenemos buenos amigos aquí en la localidad. Y ahí llegó con nosotros, se convirtió en nuestro asesor de medicina familiar en el área pediátrica, un buen amigo, el doctor Enrique Sicard. Él empezó a promover un tema que se nos hace importantísimo y que le comento los datos a usted que nos escucha, padre de familia, señora, joven que está todavía en proceso de tener familia. Porque ahorita actualmente se ha revolucionado mucho lo que se debe o cómo se debe de alimentar un bebé recién nacido. El doctor Sicardi es médico pediatra. Bueno, y para no hacer el prólogo de este programa, la iniciación, la introducción, no será tan larga, vamos a invitarlo porque él va a hablarnos principalmente de la importancia de la lactancia. Vaya, de la leche materna en los bebés recién nacidos. Doctor Sicardi, ¿cómo estás? Sergio, es un placer, gracias por invitarme a tu programa. Es grato para mí que me des la oportunidad de transmitir un poquito a tus televidentes de la importancia, que todos sabemos, ¿no? La importancia de la lactancia materna y sobre todo más en estos momentos que está pasando México, donde requerimos mucho ahorro y poco gasto. Salud, principalmente, ¿no? ¿Mandé? Salud, principalmente. Salud, exactamente. Entonces, ocupamos que nuestros niños no se enfermen, que nuestra población no se enferme. Sí. Entonces, sabemos que Estados Unidos y México, sobre todo esta zona de la frontera, es una patología muy especial, ¿no? Somos países diferentes desde el punto de vista económico, con grandes diferencias, pero nuestros problemas de salud son muy similares. Entonces tenemos altos índices de obesidad, de diabetes mellitus, enfermedades cardiovasculares, cáncer de mama. Y cuando analizamos aquí, somos diferentes económicamente hablando, pero epidemiológicamente somos similares. Tenemos mismas enfermedades y con índices muy similares. Si no, ¿qué pasa? Dicemos, pues hay un problema común entre esto y la falta de leche materna. Curiosamente, en México, en la última encuesta nacional de salud, solamente el 14.4% de las mamás lactaban a sus bebés 6 meses o más. 14 de cada 100, 6 meses o más. Y en Estados Unidos, 16%. O sea, cifras muy similares. Comparado con otros países del mundo o de América Latina, andamos con cifras muy bajas. Ahora, ¿qué se debe a eso? Porque yo te puedo decir con mi experiencia que tengo de padre, porque el padre es como la fórmula entre madre y padre con los hijos, cuando estamos jóvenes, ¿no? Sí. Es una fórmula en donde los dos colaboramos para atender a los bebés. Eso es, creo que es importante verlo ahora. Mm. Y tú como una persona bien inteligente lo has visto así durante muchos años. No, porque lo viví. Exacto. No, yo lo viví. Yo creo que estamos pasando una época ahorita en la cual papá y mamá están inmersos en la crianza de los hijos. Así es. Pero yo te decía cuando hablamos en radio que aquí hemos cambiado muchos hábitos o malos hábitos. Sí. Pues yo todavía soy... En mi época de padre joven, precoz, que fue a los 18 años, ¿no? La primera vez que fui papá, de mezclar la leche, que pues la leche materna, que por el trabajo, que porque la dama, el físico, lo demás, no le daba muy poco. Así es. Pero aparte era leche de, primero era leche de polvo, Similac, por decirlo así, y con miel de abeja, o miel caro. Ajá. Uh-huh. Después se evolucionó y los pediatras nos dijeron, ¿sabes qué? ¿No? Y era la pura fórmula. Después leche Carnation. Sí, hizo mucho tiempo. O leche fresca. Así es. ¿Tú qué dices de eso? Fíjate, esto sucedió porque no sabían tantas cosas, ¿no? No sabían tantos problemas. Se empezó a dar porque las mujeres se empezaron a inmiscuir en el mundo laboral. O sea, hay necesidad de que siempre queremos un mejor estilo de vida. Entonces, papá y mamá salen. Actualmente, las mujeres estudian igual que los hombres. Además, hay mujeres que hay profesiones donde las mujeres están sobrepasándonos. Y entonces, dice, ya estudié una licenciatura, una maestría. Bueno, pues
ahora exploto a lo que ya estudié, uh-huh. y entonces estoy en el mundo laboral, y al estar en el mundo laboral, utilizo más la leche materna, perdón, menos la leche materna y uso más la leche en polvo. Y empiezan a haber problemas, tienen importancia. Es así que ahorita tenemos esa gran crisis de obesidad que tenemos, esa epidemia de obesidad, y consecuentemente viene la diabetes secundaria a estar usando tanta leche en polvo. Ahora, tú decías de un banco, porque era el proyecto que tú traes por el Colegio Médico Pediatra, ¿no? Colegio de Pediatría de Baja California. Okay. Que la leche materna con un banco, cuando se aplica a los bebés, previene muchas enfermedades. Híjole. Fíjate que la leche materna siempre, o sea, un niño que toma leche materna, por ejemplo, en el primer mes de nacido, tiene 4 veces menos riesgo de morir que el niño que está tomando pura leche en polvo. O sea, y si nos vamos a enfermedades infecciosas, nos previene por donde le busque, Sergio. Entonces, aquí viene algo muy interesante. Hace muchos años había bancos de leche en los hospitales, pero eran bancos de leche en polvo, donde tú de tu servicio de pediatría pedías al banco de leche y te subían los biberones de leche en polvo. Sin embargo, ahí se empezó cada vez a dejar más la leche materna. Y ahora se retoman lo que son bancos de leche, pero bancos de leche humana. La experiencia tiene... Mira, el banco de leche humana no son nuevos. Más o menos desde 1900 empiezan a surgir los bancos de leche humana en el mundo. Sin embargo, ahorita se calcula que hay en todo el planeta como unos 800 bancos de leche humana. Y curiosamente, los hospitales que tienen su banco de leche humana, la incidencia de la estancia hospitalaria de esos niños que reciben leche materna disminuye automáticamente a la mitad. ¿Por qué? Por ejemplo, se utilizan bancos de leche humana en los hospitales para ofrecer alimento a los niños que están en la unidad de terapia intensiva neonatal. Esos niños que nacen con alguna malformación o nacen con algún problema o desarrollan alguna infección o los tienen que operar. Son niños que requieren un cuidado muy especial. Cuando a esos niños se les da exclusivamente leche materna, que tiene su banco de leche, esos hospitales automáticamente, Sergio, baja 50% de la estancia hospitalaria. Un ejemplo, un niño nace con atresia de esófago. Es una enfermedad que lo tienen que operar en cuanto nace porque no se puede alimentar. Ese niño se puede aventar entre mes y medio hospitalizado. Cuando se le alimenta exclusivamente con leche materna, que tiene el hospital su banco de leche, automáticamente baja la estancia hospitalaria al 50%. Y otra cosa muy importante, tenemos experiencia en México, hay 2 bancos de leche que se llaman en el estado de Zacatecas, que son los modelos a seguir en todo el país, los bancos de leche humana en el estado de Zacatecas. Hay una enfermedad que les da a los recién nacidos que están enfermos, se llama enterocolitis necrotizante. El intestino delgado se les muere por falta de oxígeno, por infección, por alimentos, etc. En esos hospitales donde existe banco de leche humana, que esos niños enfermos se les alimenta con leche humana, con calostro principalmente, esa enfermedad, enterocolitis necrotizante, ya no existe. Sino que, y era una enfermedad mortal para los niños. Entonces, ¿qué mejor evidencia del gran beneficio, el gran ahorro al erario público, Sergio, de esos... No, y que salva vidas principalmente, ¿no? ¿Mande? Que salva vidas principalmente. Exacto. O sea, esos niños ya no se van a morir. Por lo menos de eso no se van a morir. Bien. Y el estancia hospitalaria se va a cortar 50%. Bien. Vamos a un corte comercial, doctor. ¿Sí? Regresamos después de esto para que, pues, nos digas tú y le digas a las mamás que nos puedan ver, o las abuelas para que le digan a las hijas, o los abuelos para que le digan a los hijos y a las hijas, ¿cuánto se debe de dar leche materna a un bebé? Pero vamos a un corte y regresamos después de esto. Nada, empieza muy temprano. La gente ha visto este despertar por años y lo ha convertido en una costumbre que ha pasado de familia en familia y que hoy es parte de la vida de muchos ensenadenses. Un trabajo que tiene ese valor de lo hecho en casa, entre gente que comparte lo mismo. Un trabajo que empieza y termina con cada día. Un trabajo que es una vida en Ensenada. ¡Wow!
Fasa, empresa líder en la venta de herramientas industrial y doméstica, presenta Evolution. Evolution es un nuevo concepto de herramientas para cortar todo tipo de material. OASA es distribuidor exclusivo. Llame al teléfono 176-4720 o 21 para una demostración sin compromiso. Evolution, para cortar cualquier tipo de material. OASA se lo vende.